En estos tiempos todo se ha digitalizado y todo se ha comprimido y se ha hecho más pequeño. Y a la hora de escuchar música es un tema, porque la música suena muy bien siempre que tengamos auriculares, pero para escuchar música con una reunión donde hay un montón de gente, 4, 5, 6 personas, no una fiesta, y se quiere escuchar música, lo único que hay son estos aparatos, se pone play en esto. Pues suena el parlantito, esto no suena bien. ¿Qué vamos a hacer en este caso para amplificar un poquito el volumen en una pequeña reunión? Una taza de boca grande. Y ya tiene un poco más de cuerpo el sonido, para poca gente. Hasta, me está sonando hasta fuerte a mí acá al lado. Teléfono adentro de la taza o del vaso. No. Si esto les resulta como enlatado, como adentro de un frasco, bueno, lo que van a hacer es conseguirse un rollo de papel de cocina o un rollo de papel higiénico que se acabó. Lo calamos con el tamaño del teléfono celular. Le vamos a colocar las dos chinches acá para que nos sirvan de soportes. Y este sonido medio enturbiado que está ahí, acá van a notar que si lo ponen... Hasta es eco-friendly, porque recuperamos el cartón y suena realmente mucho mejor. Johann Sebastian Bach, Conciertos de Brandenburgo, número 5. Esto otro sonido. Si ustedes agarran un medidor de decibeles, van a notar que si yo saco esto de acá, me está midiendo pocos decibeles o decibeles de ruido normal de una casa. Si lo pongo acá... Sube, y sube con cuerpo. Esta es la manera que encontramos de escuchar música sin tener que ponernos los auriculares. Si tienen más dudas sobre tecnología común, respuestas de a pie para el hombre común, nos escriben por Twitter con numeral El Laboratorio de Dexter. Intentaremos resolvérselas yo y Johann Sebastian.